El Magnificat es una oración que recogió el evangelista Lucas en el capítulo primero, versículos 46 a 55, durante la visita de María, la madre terrenal de Mesías, a Elizabeth, quien sería la madre de Juan el Bautista. En esta oración, una poderosa plegaria, se recoge toda la devoción de tendría un papel que evita el desarrollo de la historia, del Evangelio, desde luego en los inicios del cristianismo. La obra consta de 12 fragmentos. Cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta, están claramente divididos y separados para diversos solistas, con algunas intervenciones del coro. Y aquí la súplica será que ustedes, si tienen la vida para aplaudir y reconocer el esfuerzo de cada uno de los solistas y de los integrantes de coro y orquesta, aplaudan hasta el final. Porque hacerlo antes no es malo, pero rompe la concentración que debe ser propia de una obra tan hermosa, tan interpretada, tan gustada y tan apegada a la religiosidad que es propia de nuestro pueblo, que es de nosotros, y por eso la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad de Veracruzana, por su carácter popular, recoge también lo religioso, que también es todo esto. 12 partes entonces del Magnificat de Johann Sebastian Bach, con solistas, coro de la Universidad de Veracruzana y la Orquesta Universitaria de Música Popular, bajo la dirección del maestro de Mateo Oliva. Que ustedes lo disfruten. Thank you.